hasta que alguien se equivoque. Exactamente. Hasta que alguien se equivoque o no. Exactamente. Se acuerde. Pero se ha implementado una pequeña regla que va a complicar un poco el juego. ¿Qué regla? Esta regla es muy simple, fácil de seguir, pero les obliga a ustedes a pensar bien lo que van a decir. Okay. Porque no pueden decir ninguna palabra que tenga menos de tres letras. O sea, tres para adelante. Exactamente. No mínimo pueden decir tres. I, O, U, ¿por qué? La, no pueden. Bien hecho. Sí, no porque Oriana es tramposa. Una vez no pueden porque son palabras muy fáciles con de los abusar. Guineos. ¿Te acuerdas de los guineos? I, no, no me acuerdo. Monedas. I, cambio. I, claro. La billetera. Tiene I, que ser. I, un o no. I. No. Claro. Y solo una palabra. Porque acá hay una confusión muy, muy simple. Hay muchas personas que jugando este juego se confunden y, por ejemplo, quieren decir perro y dicen un perro. No se puede. No, podrían. ¿No se puede? Tendrían que decir, uno tendría que decir la palabra un, el otro tendría que decir la palabra perro. O sea, tiene que ser en la misma palabra las tres letras. Exactamente. Uy, 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 uy. Ahí uy. Es donde entra la complicación, van a tener que utilizar palabras un poco más rebuscadas, ay, ay, un poco ay. Más complicadas. Código Fer. Bueno, le agradezco entonces. Entonces, señores, los abandono. Gracias. Muchísima suerte. Muchas gracias, que, Peón Cachimán. Que esperamos que sí. Chao, chao, Peón Cachimán. Bueno. Qué difícil. Complicado, Diana, entonces ya sabes, mínimo una palabra de tres letras. ¿Por qué no lo puso así, si no, ingeniero? Pierdes. Era más divertido. I, O, te olvidas del I, O, un, la, el. No. Lo se puede, la se puede. Tienen tres letras, ¿ok? Vamos. De una vez, suerte, pequeña saltamontes. Ok, Pavarotti. Pavarotti. Muy bien, ¿están listos los dos? No. ¡Listos! A ver, ¿quién de los dos inicia? Yo, si quiere. ¿Estás seguro, Marquina? Sí. Muy bien, arrancamos entonces. ¿Ustedes empiezan o quieren que yo les dé la palabra? Usted denos la palabra. Yo doy la palabra. El juego es sin tiempo. Es a la primera persona que se equivoque, le da el punto al contrario. ¡Listo! Okay. ¿De acuerdo? Ya. Yeah. Preparado. Muy bien. La palabra, Marquina, es había, desde ahora, ya. Había unos... Había unos caracoles. Había unos caracoles muy... Había unos caracoles muy... mágicos. Habían unos caracoles muy mágicos que... Había unos caracoles muy mágicos que... ¡volaban! Habían unos caracoles muy mágicos que volaban, pero... Habían unos caracoles muy mágicos que volaban, pero... ¡cayeron! Habían unos caracoles muy mágicos que volaban, pero cayeron... ¡misteriosamente! Habían unos caracoles muy mágicos... que volaban, pero cayeron. ¿Cayeron qué? ¿Cayeron? Cinco. Cuatro. Misteriosamente. En. Un... ¡Listo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Punto para Carlos Marquina! ¡Vamos! ¡Sí! Primer punto sí. para Carlos Marquina. 1-0. Eso. Oriana, su turno. Ya. Muy bien. Es su... Espere, momento. Señor ingeniero, le pregunto. ¿Qué musiquita de fondo quisiera que le pongamos? ¿Por qué quiere musiquita de hadas? ¿Pidió música de hadas? Pidió música de hadas. ¿Pidió música de hadas? A ver, ¿nos puede explicar eso? ¿Cuál es la música de hadas, ingeniero? Para que el señor sonidista no esté tan chipado ahí. Lo que pedí fue... música de cuentos infantiles. Ah, música de o cuentos cuento de hadas también sirve. Me ha enojado. Okay. Un temita de cuentos infantiles. Eso. No sé. De algo de Disney. Y no se moleste. Ya parece Gabriela. Con cariño. Ah, y cariño. Aclaro, lo pedí a cerrar. ¡Ay, ay, epa. Ay! Mira su cara. Ay, me hace reír este Nakamura. Bueno, ya, bueno. Vamos. 1-0. Listo, Oriana. Lista. Muy bien. A ver, su la musiquita. Palabra. La musiquita. A ver, la musiquita de hadas. La musiquita de hadas. No. Es música de ballet. ¿Está bien ese, ingeniero? Muy aburrido.
No, no está. Basta, por favor. ¿Cuál? Entonces, una música de hadas también pide. Infantil. Una música. Musiquita infantil. De Tinkerbell, de Peter Pan. Eso, una música Shusha de cuentos. Podría ser el ahí. Los Pitufos podría ser. A ver. Algo, no sé, algo. A ver. A ver, ¿qué le parece esta? Ahorita va, mira. ¿Qué le parece esta, Nakamura? A ver. A ver, a ver. No. La otra nomás. No, creo que la otra. Va a chupar esta canción. Sí, la otra. Esa me gusta. Ya. No, pero la otra mejor. Sí. Ya, listo, vamos. Ya, listo. 1-0. Muy bien, turno de Oriana. Su palabra es princesa desde ahora, ya. Mami, princesa. Princesa mágica. Princesa mágica. Princesa mágica miedosa. Princesa mágica miedosa. Revoltosa. Princesa mágica miedosa, revoltosa. ¿Por qué? Princesa mágica, miedosa, revoltosa, ¿por qué eres? Princesa mágica, miedosa, revoltosa, ¿por qué eres? Bella. Princesa mágica, miedosa, revoltosa, ¿por qué eres? 5. Bella. Testaruda. Princesa mágica, miedosa, revoltosa, ¿por qué eres bella, testaruda, cornuda? Le faltó mágica. Dije, claro que dije. No dijo. ¡El punto es para Oriana! ¿No dije mágica? No dijo mágica. Oye, según yo dije mágica. No dijo. Bueno, voy a confiar en usted, Pavarotti. Si no, clarito va a ser en el Oye, Facebook. Oye, ¿viste que la musiquita fluye? Sí, bonita, me gustó la musiquita, fluye. Pero no la cambie, pues. Ya, vamos. Ya, ahora que pongo. Vamos uno ya. Igual. Ahora bueno. Sí. Carlos Marquina, su palabra es... ¡Jopo! Desde ahora, ya. ¡Jopo brilloso! ¡Jopo brilloso! ¡Jopo brilloso! ¡Hermoso! ¡Jopo brilloso! ¡Hermoso! ¡Eres! ¡Jopo brilloso! ¡Hermoso! ¡Eres! ¡Universo! Oye, ¿no dijimos que tiene que tener coherencia de la historia? ¡Es poesía! ¡Jopo! ¡Jopo brilloso! ¡Jopo brilloso! 5. ¡Jopo brilloso! 4. ¡Eres hermoso! 3. ¿Qué era? ¡Incorrecto! ¡Punto para Oriana! ¿Cuánto va? 2-1 gana Oriana. ¡Ay, ay, ay! Es el turno de Oriana. ¡Qué difícil! ¿Listo, Oriana? ¡Lista! Su palabra es bigote. Desde ahora, ¡ya! ¡Bigote divino! ¡Bigote divino! Tanta abundancia, tanto esplendor. Tesoro. Bigote divino. Tesoro. De Noé. ¿Qué? Estás súper mal. Ah, es una sola palabra. Ah, ya. Sí, ya no. Incorrecto, el punto es para Carlos Marquina. Vamos, 2-2. Ya. Tiene que concentrarse. Oye, ya. El juego sería el poema encadenado de la vergüenza. ¿Verdad? Ahí está. Ya vamos. Ok, listo, Carlos Marquina, vamos 2-2. Está bonito lo del bigote. Sí, ya, bueno. Su palabra es celular. Desde ahora, ya.
Celular. Aparato. Celular, aparato tecnológico. Celular, aparato tecnológico. Eres. Celular, aparato tecnológico. Eres. Especial. Celular, aparato tecnológico. Eres especial. ¿Cuándo? Celular, aparato tecnológico. Eres especial. Ay, ay, especial. ¿Cuándo suenas? Celular, aparato tecnológico. Eres especial cuando suenas. Pero. Celular, aparato tecnológico. Eres especial cuando suenas. Pero. Apagado. Celular, aparato tecnológico. Eres especial cuando suenas, pero apagado estás. Celular, aparato tecnológico. Eres especial cuando apagado estás. Pero. ¡Suenas! ¡Suenas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Incorrecto! Punto para Carlos. ¡Vamos! Marquina. Ya, bueno. 2-2. ¿Cuánto? No. Marcadores 3 para Marquina, 2 para Oriana. Ay, 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 ay. Hay repetición en la anterior. A ver, dicen. Si, a ver, vamos a ver. Si dije mágica Pavarotti, se va a ganar un mazote y el punto sería para mí. ¿Sí? ¡Testaruda! ¡Princesa mágica! ¡Miedosa! ¡Revoltosa! ¿Por qué eres bella? Testaruda, cornuda. Le faltó mágica. Da, listo, ay, dije mágica. Dije. Dije mágica, así que por favor, su bracito. ¿Qué? No, dije mágica, si es lo yo que. Yo no me di cuenta. Así que el punto es para mí. Listo. Oh. Estamos entonces empate ya. No, vos vas ganando. A 3-2, claro. 3-2. ¿De acuerdo? 4-1, ¿no? No, tú y yo. 3. 4-1. 4-2. 4-2. Ya. Vamos. El marcador entonces es 4-1, si no me equivoco, ¿verdad? Vamos con el turno ya. Ahora de. 4-2. 4-2. ¿Sí, 4-2, no? Entonces, 4-2. Está bien. Ya. El turno es de. Marquina. La palabra que le toca a Marquina no es. No creo que era a mí, me tocaba a mí. Oriana. Porque dijo celular, ¿no? Me tocaba. Ya. Oriana, entonces, su palabra es maquillaje. Desde ahora, ya. Maquillaje sabroso. Ya de entrada arruinó el poema. Maquillaje sabroso. Maquillaje sabroso. Brilloso. Maquillaje sabroso, brilloso, tan delicioso. Maquillaje sabroso, brilloso, delicioso. Comestible. Maquillaje sabroso, delicioso. Ay. Listo. Se saltó brilloso, le faltó brilloso. Punto para Carlos Marquina. 5-2. Vamos, vamos, sí, sí, sí. Turno de Carlos Marquina. Vamos. Su palabra es tortuga. Desde ahora, ya. Tortuga ninja. Tortuga ninja, peleadora. Tortuga ninja, peleadora. Encantadora. Tortuga ninja, peleadora, encantadora, guerrera. Tortuga ninja, peleadora, encantadora, guerrera.
¡Ven! ¿Ven? ¡Tortuga ninja! ¡Peleadora! ¡Encantadora! ¡Guerrera! ¡Ven! ¡Sálvame! ¡Tortuga ninja! ¡Peleadora! ¡Encantadora guerrera! ¡Ven! ¡Sálvame! ¡Bésame! ¡Tortuga ninja! ¡Peleadora! ¡Encantadora! ¡Guerrera! ¡Ven! ¡Sálvame! ¡Bésame! ¡Pégame! ¡Tortuga ninja! ¡Peleadora! ¡Encantadora! ¡Guerrera! ¡Ven! ¡Bésame! ¡No! ¡Sálvame! ¡Incorrecto! ¡Punto para Oriana! Estaba bueno ese poema. Tortuga ninja, la guerrera. Bueno, vamos. Muy bien, Carlos Marquina, su palabra es Oriana. Desde ahora, ¡ya! Cuidado con lo que vas a decir, ¿no? Oriana. Oriana, rasúrate. Oye, es cualquier palabra, ¿no? Es cualquier... Oriana, rasúrate. Bella. Oriana, rasúrate, bella mujer. Oriana, rasúrate, bella mujer. Encantadora. Oriana, rasúrate, bella mujer encantadora, pero... Oriana, rasúrate, bella mujer encantadora, pero... ¡Baila! Oriana, rasúrate, bella mujer encantadora, pero... ¡Baila conmigo! Oriana, rasúrate, bella mujer encantadora. ¡Baila! ¡Ah, no, pero! ¡Pero sí! ¡Incorrecto! Punto para Carlos Marquina. La siguiente palabra, Oriana, es Marquina. Desde ahora, ¡ya! Ya. Marquina, pechito. Marquina, pechito sabroso. Marquina, pechito sabroso. Amarillo. Marquina, pechito sabroso amarillo. Galanazo. Marquina, pechito sabroso, amarillo. Galanazo. Báñate. Marquina, pechito sabroso, amarillo. Galanazo. Báñate. Ahora. Marquina, pechito sabroso, amarillo, galanazo, báñate, ahora, porque... Marquina, pechito sabroso, amarillo, báñate ahora, porque... Incorrecto, ¿qué? Le faltó galanazo, punto para Oriana. ¿De cuánto vamos? 6-4 sigue ganando Carlos Marquina. 6-4. ¿Y cuántas faltan? ¿La última? ¿Qué me dice producción? ¿Seguimos? Seguimos. Faltan 3 todavía. Carlos Marquina, su palabra es Silpancho. Desde ahora, ya. Silpancho. Eres.
Silpancho eres mágico. Silpancho, eres mágico. Deleite. Silpancho. Silpancho. Silpancho mágico. Ay, incorrecto. Eres punto para deleite. Carlos Marquina. Y de esta vamos manera, por la última. La del honor. Carlos Marquina está adelante. Oriana. La última, ya para cerrar el juego de hoy. Vamos. Su palabra es Cabrera, desde ahora, ya. Cabrera, guerrero. Cabrera, guerrero morocho. Cabrera, guerrero morocho, tecnológico. Cabrera, guerrero morocho, tecnológico. Brother. Cabrera, guerrero morocho, tecnológico, brother, pariente. Cabrera, guerrero morocho, tecnológico, brother, pariente. Comé. Cabrera, guerrero morocho, tecnológico, brother, pariente, comé, Silpancho. Cabrera, guerrero morocho, tecnológico pariente, comé, Silpancho. Incorrecto, se faltó la palabra brother, punto para Oriana. Brother, brother. Y el ganador de hoy es... ¿Todavía tenemos una más o me dicen que ya está? Ya está. Igual no me puede empatar. Entonces es Carlos José Alberto Marquina. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Vamos que se puede! ¡Lucher Baby! Bueno, Oriana, ni modo, ¿qué se va a hacer? ¿Cuál sería la penitencia de hoy? ¿La mojamos? ¿Torta humana? ¿La rapamos? ¿La pintamos? ¿Le rasuramos la ceja? ¿Qué hacemos? ¿La patilla? Ahorita... No, eso no. ¿Qué dijo? No lo escuché, no lo reproduzca. Yo no lo voy a repetir. No, take it easy. Ya sé. Y mojaremos sus zapatitos y así se los pone. Le echamos agua con pintura. ¿Cómo que con pintura, agüita? Entonces... Bueno, vamos pensando mientras tanto, ¿te parece, Marquina? Y vamos a un buen consejo a esta hora de la tarde para todos los chicos, porque ahora pueden comer y disfrutar de las azucaraditas, que es el cereal hecho con sabrosas hojuelas a base de harina de maíz y con su fórmula exclusiva la puedes disfrutar todos los días. Te invitamos a roquear tu desayuno con las azucaraditas de Cereales Cris. Azucaraditas es un producto del Grupo Venado. Disfruta azucaraditas a cualquier hora del día. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y al retornar veremos qué penitencia me pone Martina. ¡Corte! ¡Ya volvemos! Nuestro planeta está en continuo movimiento y cada instante se desarrolla un nuevo acontecimiento que afecta a cada uno de nosotros. Ellos nos mantienen informados cada segundo, cada minuto, cada hora. Notivisión, detrás de las noticias, delante de los demás. Tus juguitos Phil ahora tienen nueva cara. Disfruta sus deliciosos sabores y descubre sus nuevos diseños con divertidas caritas. Además, traen stickers de caritas para que los pegues donde quieras y como quieras. Son 40 caritas. Despega tu sticker y diviértete con juguitos Phil. ¿Qué esperas? Colecciónalos. La diversión tiene nueva cara con juguitos Phil. ¡Hay tanto chocolate en esta hojuela de Chocapic! ¡Como para una carrera! ¡Nos vemos en el desayuno! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Mmm! ¡Todo ese chocolate en cada hojuela de Chocapic! ¡Chocapic! ¡Auténtico sabor a chocolate!
Antes de ver Star Wars, El Despertar de la Fuerza, descubre las historias jamás contadas en dos cómics digitales exclusivos. Encuéntralos en los cereales Nestlé marcados. Lo mejor de Halloween es que puedo usar el miedo a mi favor. En Halloween, juégala sin miedo con Fanta. Disfruta su caratitas a cualquier hora del día. Saborea las crocantes hojuelas elaboradas a base de harina de maíz, además de vitaminas y minerales, que convierten las hojuelas en el alimento ideal para los niños. Roquea tu desayuno con azucaraditas. Ay, Wally, si termina sirviendo para algo. ¿Y ahora? Para seducir a tu pediatra, bebé. ¿Qué bicho le picó? A, es un nuevo y maquiavélico plan. B, el bebito, su as bajo la manga. C, definitivamente la perdimos. Mi corazón es tuyo, por Red 1. Ellos hablan de frente, sobre realidades, preocupaciones e inquietudes. Generan temas de debate, saben llegar a la gente. Se preocupan por brindarnos calidad y no dejan de poner el hombro a nuestras necesidades. De lunes a viernes a las 22:45, que no me pierda, solo por Red 1. Sonríe. Estás viendo Red 1, el canal de la alegría. ¿Te gustó tanto que lo verías una y otra vez? Revive los mejores momentos de Bailando por un Sueño. Cada domingo a las 17 horas por Red 1, el canal de la alegría. La mejor diversión en fin de semana la presenta Top 1, con nueva imagen, más renovado y con más onda que nunca, para que disfrutes tus fines de semana. No te pierdas sábado y domingo, 15:30, Top 1 por Red 1. ¿Cuántos años de televisión, Martina? 6. ¿Y por qué no prende su micrófono, señor? Porque es primer año que utilizo este. ¡Atención, Bolivia! ¡Exclusivo, último momento! Marco Aurelio Antelo está en el teléfono. Contacto telefónico con el galán 2015 que va a perder su corona el 2016. He dicho, Marco Aurelio Antelo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Por favor, ¿me puede comunicar con Marco Aurelio Antelo, señora? Es equivocado el número, papito, es llamado, frutería es. De, ¿con quién estoy hablando? Lupita te habla. ¿Lupita? Sí, Lupita. Señora Lupita, no sé si lo conoce a Marco Antelo, lo estoy buscando, este jovencito. ¿Lo ubica? ¿Sabe quién es? Es, ¿no ves que hace poemas ridículos, no? Exactamente, ese mismo, el de los poemas ridículos. Sí. Ha dejado aquí su teléfono, se lo va a pasar. Ya, gracias, señora Lupita. Gracias, Marquina, te amo. Ya, gracias, señora Lupita. ¡Antelo, Hola! Oye, gracias, Marco Antelo, en primer lugar te voy a decir que te dejes de ser el chistosito, Marco Antelo. ¡Ajá, el por chistosito! Favor, esto de la señora Lupita, de mal gusto, ¿sí o no? No le creo yo. Sí, yo tampoco le creo. No, te lo juro, Lupita se llama... La señora, ajá, aquí que trae fruta, te cuento, buenísima la fruta, y me dijo que era gran fan del pavo de Bigota, así que pensé que era... Seguimos, que era con, que seguimos con lo de pavo, Marco Aurelio. Pero, bueno, así estamos. Perdón, eso ya no tiene que ser ninguna ofensa, es un hecho. No, yo ya dejé de ser el pavo cuando cumplí la penitencia vergonzosa en la plaza, porque yo yo hice una penitencia realmente vergonzosa, 100% vergonzosa, no como la de usted, porque la gente dice, Marco Antelo se puso un short y solo salió a la esquina y volvió al canal. Nada más. Nada pero más. Yo estuve frente a miles de personas en la plaza, creo que fue el día más lleno de la plaza, 24 de septiembre. Muchísima gente, colegios, de verdad, fue muy vergonzoso y estaba ¿verdad? Con un boxer, de verdad. Hasta manifestación había, quiero decirle. Bueno, así que quiero decirle que lo de pavito ya quedó atrás. Ya no soy su pavito. A no ser que usted me acepte otro reto que ya podríamos estar hablando.
Pero el motivo de la llamada es la siguiente, Oriana, por favor, tú dile, porque yo estoy muy molesto. Bueno, querido Marco Antelo, estamos muy tristes. Porque nosotros los bigotones, Marquito, nosotros siempre te hemos brindado nuestro apoyo. Te hemos felicitado para tu cumpleaños, siempre estamos ahí. Te hemos dado la corona, el título. Te hemos dado el título. El título con el que se hizo conocer, el título con el que se volvió famoso. Exacto, con el que te hiciste famoso aquí en Bigote. Y nosotros estamos... Siempre estamos ahí pendientes, te damos cámara, GoPro, te damos todo. Siempre hemos hablado bien de tu trasero. Siempre hemos hablado bien, bueno, Marquina siempre habla muy bien de tu trasero porque él no tiene mucha nacha, entonces... ¿Qué sería de mí sin ustedes, chicos? Marco, Marco, ¿por qué no nos invitaste al estreno de Celeste? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú nos prometiste. ¡Alfombra roja! ¡Nosotros los bigotones! Tú nos dijiste. Sí, les va a llegar su invitación doble para que lleven a, no sé, a su pareja. Bueno, Oriana hubiera ido sola, pero estábamos esperando. Marquina, no es necesario que lo recalques que iba a ir sola. Ya, Oriana, ya vamos a encontrar a alguien. Pero sí estábamos esperando en la oficina. Tengo un amigo para vos, Oriana. No, no, gracias, Marco. Estoy sola por la vida. Sola por la vida. ¿Cuántas veces hemos llamado a recepción? Señora Gaby, ya nos llegó las entraditas del estreno de Celeste, la de Marco Antelo, y nos dijo no. Unas 10 veces llamamos esperanzados de que usted haya venido, dejado ya las entradas. Ya estamos a 22 de octubre y el estreno fue el 20. ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Pero, ¿el 20? ¿No fue el 20 acaso? No, para nada. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo? El 22 de octubre, hoy. Hoy es el estreno. ¿Hoy es el estreno? ¿No es el 20? Sí, 22 de octubre. ¿Qué día es? Jueves 22 de octubre. Hoy es jueves, chicos. Bueno, chao. Marco, hubo una confusión. Pero usted nos dijo que era el estreno el 20 de octubre. No, jueves 22. Igual no nos llegaron las invitaciones, Marquina, nada que ver. ¿Y a qué hora van a llegar las invitaciones para su película? Yo tengo aquí una firma de recibido a quien voy a ser total y completamente responsable de lo que ocurra, de una señorita que se llama Melissa Suárez, que recibió las entradas. Melissa Suárez. Melissa se la llevó. Ahí está su madrinita, pues. ¿Qué? ¿Mi madrina? ¿Cómo lo nombraste madrina? Su madrina de su relación. ¿No está Melissa ahí? No está Melissa. Está Gabrielita con nosotros. Entonces puedes reclamarle a Juan Carlos Nakamura. ¿Dónde está Juan Carlos Nakamura? ¡Nakasaki! ¡Nakasaki, Ojinagua, Calatayud! ¿Usted tiene las entradas? ¡Ja! Oiga, hombre sin patilla. Oiga, la de la película de Antelo, ¿no se enteró que está actuando en una película? ¡Celeste! ¡Celeste! Ah, no se enteró Nakamura, creo. No, oye, se me hace que nos está tomando el pelo Marco Antelo. No, para nada, de verdad. Oye, no, pero ya, fuera de chiste, no, mejor fuera de broma, quiero decirle, te quiero decirle, señor Marco Antelo. Oye, señor Marco Antelo, quiero que sea sincero con nosotros. Hoy jueves, ¿es el estreno realmente o nos está tomando el pelo? Sí, hoy es el estreno realmente en una función privada en Cinemark para los actores y la familia, la gente, el equipo de producción. Y está abierto para el público después de las 8 de la noche en diferentes funciones durante 5 días en cines de Santa Cruz, el Cine Center, Cinemark y en La Paz. Oye, está haciendo toda la promoción ahorita y nosotros ni siquiera, Oriana, Marquina, están invitados. Debería comenzar por eso. Nosotros somos tu familia, Marco. Nosotros nos consideramos como parte de su familia, Marco Antelo. Es verdad. Y vamos a estar ahí. Son como tus hermanitos menores. Chicos, cordialmente los invito al cine para que vayan y vean la película. Muchísimas gracias. Cordialmente, vengan y entréguenos las entradas. Usted, personalmente. Apoyar, oiga, el cine boliviano necesita el apoyo económico. Si son mi familia, es lo menos que pueden hacer. Mi madre va a pagar su entrada. Ah, ¿cómo? O sea, tu mamá va a pagar nuestra... va a pagar su entrada. Ah, la mamá de Marquita nos va a pagar la entrada. ¡Ay, qué señora, tierna, señora! Señora, muchas gracias, señora de Antelo, se le agradece. Bueno, y espero que sea lo mismo con su matriqui. Con su matriqui esperamos lo mismo
porque supongo que estamos todos invitados a su matrimonio. ¡Eh! ¡Estamos invitados, Marquina! ¡Sí! ¡Ay, oye, colgó! ¡Qué feo chiste! ¡Qué feo! ¡Marquina! ¡Aló, doña Lupita! Sí, dice Marquito que te has olvidado aquí unas bananas. Unas bananas. Ya, doña Lupita, ¿le puede decir, por favor, a ese señor, a Marco Antelo, el del gran trasero, que por favor no se haga el gil y que nos mande las entradas del estreno y de su película. Matrimonio, por favor? Que no ya, se olvide. Dice que te lo va a hacer llegar junto con tu guineo, dice. Muchas gracias. Gracias, y bueno. Está por ahí Marco Antelo para despedirnos de él, señora Lupita. Y así te pasa. Ya, gracias, señora. Hola. Bueno, Marco, creo que... Sí, se cortó. Bonita, sí. Marquina, qué sí. placer escucharlo. Sí, no, igualmente, Marquito, te mandamos un gran abrazo. Entonces, y esta noche. Para esta noche. Esta noche, ¿nos puede adelantar algo, tal vez, de la película? ¿Qué vamos a ver en esta película, en este estreno? ¡Suspenso, acción, romanticismo! Es una comedia romántica. Y van a tener un sustito y sorpresa por ahí. Son una sorpresa grande, se van a llevar. ¿Una tiene sorpresa? Va a haber tal. Que ver ahí la... Va a haber acción, romance, comedia, terror. ¿Qué va a haber, Marco Antelo? Romance, va a haber romance. Marquina. Oiga, y le pregunto, la señora, la primera dama, ¿está de acuerdo con esto? ¿No es celosa? Ella actúa. No, ella forma parte de la película. Ah, forma parte de la película. Pero en la película no es su pareja. Si quieren descubrirlo. Ya, y la cosa se Oye, pone si vemos picante. El tráiler. Oiga, Marco Antelo, le invito a que usted mismo presente su mismo tráiler de su película, de su estreno. Muy bien, muchísimas gracias, Marquina. Bien, para todos los amigos bigotones que están en su casita, a continuación el tráiler de la película producción boliviana, Celeste, para todos los amantes del fútbol y del amor. Muchas gracias, chicos, por la cobertura. Abrazo, Marquina. Abrazo, chao, Marco. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Tráiler de Celeste. Bueno, muchachos, llegó la hora de que tomemos una decisión. Estamos trabajando para dejar a Blumen en lo más alto. Siguen haciendo lo que les dije que no hicieran. Y saber todo en la vida tiene riesgos. Alberto, ¿te das cuenta lo que estás diciendo? O al menos todo lo bueno conlleva riesgo. ¿Verdad, Yo me sumo. Bien. Yo quería escuchar. ¿Vos? Celeste para todos los futboleros que quieran disfrutar de esta película. Bueno, hoy jueves es el gran estreno, así que todos tenemos que apoyar nuestro talento, el talento boliviano y el cine boliviano más que todo. Así que vamos todos a disfrutar de esta peli. Un abrazo a Marco Antelo y muchísimas Saludos felicidades. Saludos a todos los chicos de la producción Celeste. Bueno, ahora sí, vamos, ¿quién más sale? Sale Sebastián Pult también participa en la película. Anabel, Marco, ¿quién más está por ahí? Está el señor Elías Serrano también. Elías Serrano. Está Ian Vega. A ver, ahí hay un pedacito. Aunque ustedes no lo crean, Putz actúa, mira. ¡Oye, míralo, Putz, está ahí! ¡Mira, Putz! Amigo, está vestido. Oye, este es sorprendente porque está vestido. Putz está vestido, no podemos creerlo. No dice último momento. Putz vestido en la película, muy bien. Ahí está Celeste. Bueno, ahora sí, Oriana, vamos a cambiar de tema porque en Bigote hay magia. Hay magia y es por eso que vamos a presentar a nuestro mago, Oscar Santana. ¡Santana! ¡Bienvenido, Oscar! ¡Santana! ¡Qué buena polarita! ¡Qué buena polarita! ¡Bird in the grass! ¡American Eagle! ¡Qué buena polarita! Bueno, Oscar, cada vez estás superando tu inglés, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo estás, Oscar? Estoy genial. ¿Todo bien? ¿Cómo va, Pipo? ¿Estás feliz de la vida? ¿Usted cuándo saca su película? ¿Qué? La vida de Oscar Santana. Oye, sería buena opción, ¿no? De una vez, sí, ¿no? Un libro. La magia. Tengo sorpresa que se viene muy, muy pronto. Bien ahí. Bueno, Oscar Santana... ¿Hoy tenemos magia? Tenemos algo que te mandó mi amigo Marco Antelo. ¡Ah, banana! Con el cual vamos a hacer un truco Una de magia. ¡Una banana! Con el cual vamos a hacer un truco de magia. Les invito a todos a que vean el último reto Periscope que hicimos con Oriana. Ahí estábamos saliendo del cine y encontramos un camión lleno de bananas. Y el reto era sacar
una banana del camión. Si quieren ver si cumplimos el reto, pues están invitados a visitar nuestro fanspace. Bigote Red 1. Fue sin ayuda de los Minions. ¿Qué? Fue sin ayuda de los Minions. Ah. No, pero ya hubiera, ya subimos el claro, el reto bigote. Ya, bueno, vamos al truco. Ok, vamos. Vos vas a hacer el truco, ¿ok? Vamos. Yo lo voy a hacer. Vamos a pretender que soy tu maestro samurái. Samurái, ¿ok? Ok, y te voy a pasar mi espada. Ya, listo. Y vos vas a cortar la banana invisiblemente en tres pedazos, ¿ya? A ver, Oriana, okay. Vamos. Concéntrese y utilice su espada transparente. Su espada mágica. ¿Ahora sí? Corte. Tres. No, pero tenés que ponerle más feeling. Ya, más feeling. Yo más feeling, más de nuevo. Présteme su espada mejor. No, ¿por qué la agarré? Se cayó. Ya la agarré de nuevo. Ya. A ver, tres pedazos. Pues tres pedazos iguales. Es uno, dos, tres. Listo. Ya. A ver, vamos a ver el resultado. Sí, mira. No sé si podemos darle un close-up a eso. Close-up, por un favor. Close-up. Close-up de la banana. Partida en tres pedazos. ¿Cómo lo hizo? Con la espada mágica. Y es un guineo de verdad. Es un guineo. Sabe a guineo. Sí. ¿Cómo lo hizo y por qué lo hizo? Bueno, te lo voy a explicar hacerlo, ¿te parece? Okay. A ver, hoy nos va a enseñar entonces a hacer el corte mágico de la banana. Ok, y lo único que necesitan, chicos, esto con supervisión de un adulto. Si vamos a utilizar un clip, no es muy peligroso, pero igual, repito, con la supervisión de un adulto. Vamos a agarrar cualquier banana, mejor si es una banana madura. Esta ya está más o menos madura. Bien durita. Esta está bien dura, normalmente ya. Yo la hago con las bananas más blanditas, con las que estén bien, bien maduras, ¿ok? Perfecto para sorprender a tus padres, a tu mamá, a la abuela de la casa. ¿Separamos o no? ¿Separarla? Ya. Entonces simplemente introducimos esto de esta manera, así. Ajá. Perdón. Ahí. Ya. Ahí. Y vas de lado a lado, así, mira. Ah, eso es. Ahí el truco. Y este, Diana, es uno de los primeros trucos que aprendí, así sorprendí a mi madre. Le mando saludos a la señora Santana, si me está mirando. O sea, es un corte al guineo, pero sin pelar el. Sin pelar. Sin pelar, a ver. ¿Querés intentar, Orianita? Ahí vamos por el segundo. Ya. Cuidado que te arruines la manicure. Y del otro lado igual, o solo de un lado, ¿no? Solo de un lado. Solo de un lado. Ya. Ya está. Exacto. Un corte. Y después hacer otro corte si querés aquí. Segundo corte por acá. Segundo corte. Y esto es perfecto para prepararlo en tu casa, ¿no? Antes que llegue tu papi o tu madre. Claro. Buenísimo. Y los huequitos ni se notan, y pues, casi ¿no? Ni se notan, te digo. Y una perfecta manera para borrar el huequito es simplemente agarras tu dedo y lo pasas así. ¿Ya? ¿Está? Exactamente, y se va secando. Y siempre las bananas tienen unas rayitas. Ajá. Si te das cuenta. Y no se nota. Ahí está. No se nota nada. Miren la banana. Mira, esto no lo puede ver tampoco. Listo, ya están mis cortes. Mis cortes ya están hechos, así que vamos a ver qué tal nos sale. Oriana, ¿cuál es su banana? Esta. Tenés a ver uno, dos. Tres. Vamos. Ya, perfecto. ¿Quién va a comenzar? Ya empieza Marquina. Piedra, papel. El que pierde hace el acting mágico. Piedra, papel, tijera. Listo, lo haces. ¡Ay, no, Marquina! Somos... ¿Qué somos? Somos dos Minions. Ya, listo. Somos dos Minions. ¡Banana! ¡Hola, Minions! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto. Yo soy Scarlett. Venga por este lado, por favor. Yo soy la villana. ¡Banana! ¡Maga! ¡Banana! ¿Quieren banana? ¡Banana! ¡Banana! ¿Quieren estas bananitas partidas en tres? Sí. ¡Banana! ¡Banana! Bueno, yo les voy a dar una espada samurái. Para ti y para ti. Ahí está. ¡Banana! Ahora, por favor, Kevin, ven por este lado y... ¡Banana! ¡Banana! Por favor, córtala en tres. ¡Banana! ¡No! ¡Córtala en tres solamente con tu espada samurái! ¡No! ¡Con tu espada samurái! ¡Muy bien! ¡Por acá, Kevin! ¡Dale! ¡Banana! ¡Banana! ¡Eso! Ahora, abran sus bananas. ¡Abran sus bananas en este momento! ¡Amén! ¡Banana! ¡Banana! ¡Abran banana! ¡Oh! Parece que... ¡Oh, miren eso! ¡Bananas! ¡Bananas! ¡Qué delicioso!
Pablo. Adiós. Hoy al fin le salió un truco a Oriana. Bien, felicidades. Gracias, Oscar. Súper, súper sencillo. Lo único que necesitan es un clip y una banana madura. Exactamente. Y hacen el corte como lo dijimos y ya. Súper, súper sencillo. Van a impresionar a sus padres, lo prometo. Muchas gracias, Oscar Santana. Se le agradece. Gracias. Chao. Con mi mano. Vuelva pronto. Toda sucia con banana. ¡Ay, banana! Vuelva pronto para seguir sorprendiendo a todo el país. Gracias, Oscar Santana. Nosotros nos quedamos con nuestras bananas. Y me vengo por este lado porque los chicos ahora pueden disfrutar del verdadero sabor a chocolate. Estamos hablando de Toddy. Porque Toddy es el delicioso chocolate en polvo que hace de todo tu día sea una aventura de fácil preparación y lo puedes tomar cuando quieras, frío o caliente. Únete a esta gran aventura energético, porque la aventura tiene sabor a Toddy. Me gusta el Toddy, Toddy. ¡Y se viene la vaca más bacana! ¡Mu, la vaca! ¡Mu, la vaca! ¡Mu, la misma vaca! ¡Mu, la vaca! ¡Mu, la vaca! ¡Mu, la vaca! ¡Mu, la misma vaca! ¡Y hay una vaca lechera! Manera de prender fuego en la pista, se cumplió un sueño y fue el primer beso de José a su amada Daniela. Pero ahora a lo serio, porque esta noche se enfrentan en la pista de baile, en el duelo del teléfono, Pamela Chavarría Jorge, Carlos Marquina Flor y Estefanirela Marco. Recuerda, tu voto puede salvarlos esta noche, bailando por un sueño. Auspiciado por Coca-Cola. Comer juntos alimenta la felicidad. Este programa está fiscalizado por la Autoridad de Fiscalización del Juego. Encuentre fechas y lugares de premiación en la página web www.reduno.com.bo. Tus sublimes promocionales de 30 y 62 gramos, los stickers coleccionables que te podrán llevar a ti y a un amigo a vivir la felicidad en Lollapalooza Chile 2016. Con pasaje, hotel, entrada VIP y más de cientos de audífonos Sony. No te olvides también ingresar los códigos que se encuentran en el reverso de cada sticker con tus datos personales a nuestra fanpage Chocolate Sublime Bolivia. Pégale un mordisco a la felicidad con Sublime. Nestlé, a gusto con la vida. Promoción válida desde el 1 de julio de 2015 hasta el 30 de noviembre de 2015 y o hasta agotar stock. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos. En la publicidad de Sprite siempre mostramos imágenes de Sprite para darte sed. La macabra idea detrás de esto es que luego necesitarás una Sprite para quitártela. Después no digas que no te avisamos. Comienzan los capítulos decisivos. Te amo tanto, mi amor. Quiero que seas mi esposa. En Cara para Ask, hoy. Omar, no, no, suéltame. Solo hay un camino. Yo me encargaré. Amor al dinero negro. ¿Cómo llegó aquí tan rápido? Espero que tenga algo útil que decirnos. Tu hermano no pierde un segundo. Por Red 1. ¿Quieres de la vida? Quisiera olvidarme de Laura. Podría ser mi hija. No sé a quién quiero. Si a Roberto o a su papá. Matar este deseo por la mujer de mi padre. Me gustaría que alguien me quisiera. No, no, no. Prefiero seguir en el reventón. Para mí los chavos y pasármela de pelos es la neta. Podemos querer cualquier cosa, pero sabemos que siempre tendremos amigas y rivales. Cada sábado y domingo, desde las 8, por Red 1, el canal de la alegría. Ellos hablan de frente, sobre realidades, preocupaciones e inquietudes. Generan temas de debate, saben llegar a la gente, se preocupan por brindarnos calidad y no dejan de poner el hombro a nuestras necesidades. De lunes a viernes a las 22:45, que no me pierda, solo por Red 1. Estás en 3 minutos, hechas en Estados Unidos. Disfruta de las económicas, rápidas y deliciosas sopas Maruchan. Listas en 3 minutos. Pruébalas en los sabores de pollo, res, camarón, camarón con limón, queso, champiñones, pollo con tomate. Y si te gusta lo picante, prueba pollo picante, res picante y camarón con chile. Maruchan, las mejores sopas instantáneas hechas en Estados Unidos y listas en 3 minutos. Aquí está mi sopa preferida, es esta, sabor a pollo picante y también hot
Space Beat, este es de carne, deliciosas y en dos presentaciones, bolsita y en el vasito. Ya saben, si no tienen mucho tiempo y quieren algo delicioso, la mejor opción, Sofitas Maruchan. Dale, Ori, ¿qué tienes por ahí? Muchas gracias, Marquina, y es momento ahora de hablar de Bom 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 Meme. Porque es el único chupete transparente sabor a fresa que deja ver su rico chicle bomba azul. Cada Bom 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 trae en su envoltura un sticker de memes y son 63 diferentes para que digan lo que quieran cuando quieran. El nuevo Bom 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 Memes. En este momento voy a ver disfrutar de un rico Bom Bom Bom. A ver qué delicioso. ¿Qué dice este Bom Bom Bom? Chun, 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 chun. A ver, dice, no te la creo. ¡No te la creo! ¡Qué rico! ¡Ese es nuestro Bom 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 no Meme! ¿Te la creo? ¿Ya no la te tenías la creo o no? No, no la tenía. Está buenísimo. ¿Y cuántos memes ya tienes? Ya tengo 5 memes. Ya. Yo tengo 10. ¡10! Me faltan solo 63 menos 10. ¿Cuántas, Oriana? 56. Me faltan 53, Oriana. Adelante, Marquina. Bueno, Ori, vamos a continuar con el programa y quiero invitarte a que le des like a la mejor página del programa. Facebook nos encuentra como Bigote Red 1 y en el buscador para que puedas ver las fotografías, videos que subimos todos los días. Estamos subiendo diferentes retos, Periscope, Bigote y todo eso lo puedes disfrutar a través de nuestro Facebook, el Facebook más divertido más de la divertido web. Nuestro perfil, Bigote Red 1. Oye, y hablando de bigote, ¿te gustaría entrometernos en los perfiles de los chicos? ¿En este momento? En este momento. ¿A quién nos falta? ¿De quién nos falta? De Solange. De Solange, Solange. Nos metemos al perfil de Solange para ver la foto de Solange. Vamos a ver, no Solange Cuellar. Espero que Solange Solange, se escribe con haya qué puesto una bonita foto de portada, de perfil. Porque en este momento hacemos público el Facebook de Solange. Solange, ¿no? Solange. Solange, ¿Cabrera? No, Cuellar. 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 Solange Cuellar, ahí está. Cuellar. Cuellar. Solange Cuellar. Sí, ahí está. A ver, ahí está. No. No parece. ¿Se me acabaron mis megas? No, espera, no. Tengo. A ver, ya. No, dice, tiempo de espera de red agotado. Inténtalo de nuevo. No, si tengo crédito, acabo de comprarme meguitas. A ver. Oriana, ¿el tuyo está bien? No, ya no tengo megas. Se salvó Solange Cuellar. No quiere cargar. Marquina, la penitencia, me voy. ¿Qué voy a hacer? ¿La penitencia? Sí, la penitencia, ¿qué voy Oye, a hacer? Oye, felicidades, Oriana. Primera vez que tú me haces recuerdo de tu propia penitencia. Bueno, en esta ocasión, Oriana va a tener que hacer una transformación total y te vas a transformar en Nicolás Ayón, con toda su ropa, zapatos y hasta su barba incluida. Okay. Así que, por favor, Nicolás, pase. ¿Dónde hacemos el cambio, Nicolás? Aquí atrás podemos hacer el cambio. El cambio, por favor. El cambio, ¿cuánto por tiempo favor necesita para hacer la transformación? Mire, tiene 2 minutos nada más. Pero con barba y todo. O sea, con te barba vas a volver en un Nicolás Ayón. En a Nicolás. Ver, Nico, ahí está la camisa. Es que usted es el más vistoso, el más pintoresco. Ahí está. Mira, Oriana, la camisa, el jean, los zapatos y la barba incluida. ¿Te parece si solamente es la camisa? Es, no, que por ahí, es que no tiene por ahí que ponerse abajo. Se queda atrás, pues no sale. Claro, ahí está Gabriel, le va a traer algo. Listo, ¿cuánto tiempo, Oriana? No sé, 3 minutos, 2 minutos. Transformación total. Oriana cumple su penitencia y se transforma en Nicolás Ayón. Oriana, vas a hacer todo el trabajo de Nicolás. O ya, sea, vas listo a hacer la voz en off. Vas a estar en esa esquinita. Y nos esperemos que no te tardes tanto porque ya no tenemos mucho tiempo, te cuento. Así que muchachos, si quieren ver a Oriana vestida de hombre con barba y todo, en este momento ella se transforma en Nicolás. Oye, ese tatuaje, Nicolás, no lo había visto. Qué buen tatuaje, Nicolás. Ya listo. Dale, Oriana. Hoy Oriana la perdedora en el juego didáctico cumple su penitencia. Vamos a controlar el tiempo, Oriana. El ya tiempo, listo. Si lo haces en más de un minuto, mañana todo el programa está de Nicolás. Vamos, desde ahora corre el tiempo. No, como que un minuto, te dije dos, falta. Vamos, Oriana, que se puede. Oriana transformándose en Nicolás. Dale, Oriana, dale, pequeña saltamontes. Mientras tanto, Glenny se está durmiendo. ¿Qué pasa, Glenny? ¿Qué pasa, Glenny? ¿No le parece divertido el programa o qué? ¿Por qué se duerme así? Debería distraerse con su polera de sopa de letras. Glenny,
La próxima, Oriana, te vas a transformar en Glenny. Yo quiero tomar agüita de coco. ¡Tengo seis! ¡Dedito, Glenny! ¡Dedito! ¡Chancho es! Aquí está, Nicolás. Ya conseguí su pantaloncito, sus botitas. No, solamente me voy a poner los zapatos, no, máquina. No, para Nicolás. Ahí está, claro, ahí está. Ya te conseguí esto, Oriana. Rápido, Oriana. ¡Qué bueno zapato! Oye, es el triple de tu talla, ese zapatote. Espera, Nico, me tengo que poner el pantalón ahora. Dale, Oriana, por favor. Por favor, Oriana. Ahí transformándose, Oriana. En Nicolás, ¿ya tiene la barbita o no? ¿Dónde está su sombrerito que siempre utiliza Nicolás, ese sombrerito de cubano? Ese sombrerito más sería. ¡Dale, Oriana! ¡Ya voy! Ya está en las últimas. En las últimas. ¿Qué tal el zapatote, Oriana? Gigante y caliente. ¿Qué? Oye, ¿dónde se fue iLovers? ¿Dónde se fue Ever? Chicos, vengan, pues. Chicos, es un momento memorable para el programa. Oriana. Sí, no puedo creer lo que Oriana se haya acordado ella misma de su penitencia. ¡Y mi penitencia! Dijo. Es que estaba, parece la agarraste distraída o algo por el estilo. No, se dio cuenta también que la gente ya está molesta porque siempre reclaman que Oriana no cumple su penitencia. Cambia de tema. Sí, así que hoy, señores, Oriana cumple su penitencia como buena perdedora. Oye, pero solamente es ahora. Solamente hoy. No día. Sé, ya se está tardando más de un minuto. Yo creo que mañana. Verdad, yo creo que deberías aprovechar y tratar de hacer algo como lo que estás pidiendo, pero que lo mantenga todo el programa. Mañana. Claro, porque es un ratito nomás que vamos por a estar eso, acá, no nos despedimos mucho. Y chao. Un bloque entero. O debería ir a bailar en la esquina mañana de Nicolás Ayón. O sacarse fotos para estar subiendo al Facebook. La esquina de la vergüenza, nos estamos olvidando. Oriana, por favor. Ya va. Se nos acaba el programa, Oriana, por favor. Ya se nos acaba el programa, por lo tanto, va a estar con todo, con toda su transformación un de Nicolás. Todo ya, el día. Presentame, por favor. Señoras y señores, llegó el momento de presentar a la pequeña Oriana Fiorella, transformada de pies a cabeza. Hoy tenemos un nuevo Nicolás, la pequeña Nicolás Ayo. ¡Hola Bolivia! Esta barba, eso. Oye, este zapato, Oriana. Ahí está el sombrerito. ¡Hola! ¿Qué tal? La camisa para el otro Nicolás. Ajá. Por si acaso, la camisa para el otro Nicolás. Vamos ahí. ¡Nico! Ahí está. Venga, por favor, Oriana. Ponete. Vamos a sacarnos una fotito. La camisa. ¿Cuál es la frase? Oye, ¿cuál es la frase de Nico? ¿Qué dice Nico? ¡Sí, sí! ¡Estoy robando Bolivia! A ver. ¡Pose! ¡Muy buenas tardes, ver, Bolivia! Oiga, chico. Eso, chico. Vamos, chico. Baile. El pantalón. ¡Ay! Ya. Nicolás, vamos a hacer lo siguiente. Un dab smash en vivo. Oriana, ¿sabes cómo hacer dab smash? Tú solo mueves la boca. Así que, Oriana, usted preséntenos o despídase, no sé. A ver, ya tiene micrófono, Nicolás. Hola, sí. Ya, a ver, hable. Hola, sí. Eso, a ver. ¿Otra vez? Hola, sí. Probando. Eso. A ver, otra vez. Hola, sí, probando. Bien, de nuevo. Bienvenidos a Bigote ahora. Bienvenidos a Bigote. ¡Míralo, Nico! Muy bien, Oriana. Ahora ya. Oye, pobre Nicolás, él no está cumpliendo una penitencia, no le hagan eso. Oye, soy Nicolás. Aquí la única. Oye, sí, le faltó el peinecito ahí. ¡El peine! Peinándose la barba todo el tiempo. Y se duerme peinándose la barba, sí. Se va a dormir. Se relaja y se duerme peinándose la barba. Bueno, Oriana, ya sabe entonces cómo tiene que estar mañana en la esquina de la vergüenza. ¿Cómo que mañana Nicolás en la esquina? No. Por tardarse, Oriana. No, nada de por tardarse. Sí, yo cumplí ya la penitencia. Un bailecito mañana en la esquina de la vergüenza. No, yo cumplí ya la penitencia, señores. No, nos despedimos. No. Un beso enorme, nada de nuevo. Lo que diga el público, Oriana, no sé yo. Mañana de Nicolás en la esquina de la vergüenza. El Facebook hablará.
llegamos al final del programa. Les agradecemos a todo el equipo de producción. Gracias a todos nuestros auspiciadores. Gracias a Luca, Marquina, Kirby por las poleritas de todos los días. A Indy, tú eres lo que vistes. Y muchísimas gracias también a Nicolás Ayón por mi vestuario. Muy bien con la barba. Gracias, chicos. I lovers. Gracias, ¡chao! Ever. Gracias, Bolivia. Bigotones, mañana viernes nos reencontramos 4 de la tarde para gritar con más fuerza. ¡Bigotes! ¡Arriba, bigote! ¡Tampas, bigote! ¡Eso! Bigote llegó con el auspicio de En Halloween, juégala sin miedo, Fanta, escalofriante sabor. Roquea tu desayuno con azucaraditas.